Hoy día, como el sol está bien, bien rico, me provoca hacer un plato de entrada fresco. Entonces voy a hacer una ensaladita de pulpo, que el pulpo está muy bueno, el pulpo menestrazo, y de plato de fondo, ya aprovechando que estamos acá en los pescados, un pescado grillado. Voy a ver ahí una corvinita y lo voy a hacer con piel. Entonces, todo lo compro de una vez. Me quiere limpiar, pero no creo que me pueda arreglar. Esta cabeza no quiere. Vamos a agarrar unos payarcitos para hacer nuestro puré y acompañar nuestro pescadito con saúco. Vamos a agarrar un vinito blanco. Yo creo que este Vimanén Sauvignon Blanc le va perfecto a los sabores del pulpo y también a nuestro pescadito. Hola amigos de Chef al Rescate. Hoy día en el programa tengo a un gran amigo. Estamos con el actor Nicolás Fontinato. Fontinato. ¿Ah? Fontinato. Una bestia, ¿no? Por favor, Álvaro. Lo que vamos a empezar a hacer es cortar la cebolla en juliana. Uh-huh. A ver, para que... Yo siempre aprendo de ti. A ver cómo se hace. A ver. Vamos a cortar media cebolla. Ya. Y vamos a hacer esto, mira. Uh-huh. Así, bien concentrado. Para que no te ensucies. Ah, muchas gracias. ¿Me lo pones? Ya. Te lo pongo, pero no te lo amarro. No. Hay que ser completo, ¿eh? ¿Completito? Completo, claro. Hola. Bueno. Me he apretadito. ¿Hay un poco más de pita? ¿Salud? Salud. Sí. Salud, como amigos, está bien. Depende de la tercera botella, comenzamos. De la provincia de Marancoles de Bruselas, no he investigado. Voy a investigar. Tiene un sabor particular. A col, ¿no? This one is so much fun. I know you're gonna love this. Y vamos a ponerle. Qué rico, ya se me está haciendo agua la boca ya. Todo el payar, ¿no? Sí. No me preocupe el pescado, me preocupa mi puré. Justo lo estaba haciendo a propósito. Me preocupa mi puré. No estoy viendo, de verdad, te puedo llamar. Justo usted estaba viendo. Sí, para las entradas. Robin Hood, pues el padre top, ¿no? Por acá ya te vi ya. Ya te vi ya. Yo pensé, yo ya me veía, yo me veía como Kevin Conner. Hoy aprenderemos cómo se elaboran unas deliciosas trufas de chocolate con pisco cholado. Y para ello, hemos venido a Daira Chocolate. En esta área nos encargamos de hacer el chocolate en sí, usando la pasta, la manteca de cacao y el azúcar, y en algunos casos la leche. Más o menos demora un promedio de 5 horas el refinado de 50 kilos de chocolate. Ahora estamos procediendo a adicionar un delicioso pisco acholado a nuestra crema base para obtener ya nuestra crema final de trufa de pisco. He vuelto al restaurante Buffet Mandarín, uno de los más completos de Lima. Ya estamos en épocas navideñas, así que he venido a ver qué novedades tiene. A ver, Jean Paul, esto es una pechuga de pavo horneada. Y tenemos acá un puré de papa con un... Con tocino acaramelizado. Acaramelizado, qué rico. Tú sí sabes, ¿ah? Este es un pavo criollo con una receta de casa. Está acompañado con frutas como son la ciruela, la naranja, y va a ir bañado con una pequeña salsa de uvas al gusto del cliente. Este es el clásico arroz árabe. Es un clásico para Navidad, ¿no? Fideo frito. Pecanas, pasas. ¿Y esto de acá? Esto es un enrollado, una cocción al vapor. ¿Enrollado de pollo? Queso crema, espinaca tiene pimiento, ¿no? Un puré de manzana. Es un puré bien rústico, ¿no? Bien acompotado. Está espectacular. Este domingo,
no se vayan a perder el programa Chef al Rescate, en donde voy a estar casteando, porque dicen que ya Álvaro no da más. Así que no se lo vayan a perder, porque Álvaro me va a enseñar un par de platos muy ricos. A ver si lo hago bien, de repente me quedo. Ahí nos vemos domingo.